nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las conspiraciones existen, los grupos de poder existen, la historia de la humanidad es precisamente eso. Y a veces un pequeño número de gente decidida puede realmente construir la historia. Ejemplo, la masonería. ¿Cuándo? Por ejemplo, en las independencias hispanoamericanas. De eso hablaremos hoy. A principios del siglo XIX, la masonería era algo así como la internacional del pensamiento revolucionario frente al orden tradicional. La huella masónica había sido ya clave en la Revolución norteamericana y, sobre todo, en la francesa. Su influencia se extendió también por las Españas de los dos hemisferios, tanto Europa como América. De hecho, el impulso masónico fue decisivo para los procesos de independencia hispanoamericanos. Situémonos en Londres en 1798. El político y militar venezolano Francisco de Miranda funda la Logia Gran Reunión Americana, también llamada Logia de los Caballeros Racionales. Objetivo: lograr la independencia de los territorios americanos de la corona española e implantar una república unitaria. Inglaterra y los Estados Unidos apoyan el proyecto. En 1807, Miranda constituye varias filiales de su logia en territorio español. En 1811, en Cádiz, el mismo Cádiz de las Cortes que alumbrarán la primera Constitución liberal de nuestra historia, Miranda crea la Logia Lautaro. Su nombre es inequívoco. Lautaro fue el nombre del caudillo mapuche que tuvo en jaque a los españoles durante la conquista de Chile en el siglo XVI. En la Logia Lautaro ingresan el argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins. Ambos volverán a América para crear allí sucursales de la Logia Lautaro. Ambos serán, asimismo, caudillos de la emancipación de sus países. Para entonces, la masonería ya estaba instalada en la América española. Tanto españoles como ingleses habían creado logias en numerosas ciudades hispanoamericanas a partir de 1795. Estas logias, nacidas en América, no eran inicialmente independentistas, pero viraron hacia esas posiciones por efecto tanto de la Lautaro como del dinero inglés. No fueron esas las únicas influencias. En 1807 vuelve a Caracas Simón Bolívar, viene de París, donde ha sido iniciado en una logia masónica. Bolívar enseguida se pondrá al frente del movimiento local, con apoyo inglés y el respaldo de Miranda. En Bogotá, mientras tanto, emerge la figura de Francisco de Paula Santander, igualmente masón. En México serán los sacerdotes Hidalgo y Morelos, y habrá muchos más. Pero la masonería no influyó solo por aquellos hispanoamericanos de obediencia masónica, sino también por los peninsulares que, por la misma obediencia, contribuyeron por acción u omisión. El ejército que en 1820 debía acudir a defender a la corona en América se sublevó en Sevilla para exigir el retorno de la Constitución de 1812. El cabecilla del levantamiento fue Rafael de Riego, que por supuesto era masón. No es exagerado decir que la masonería fue uno de los motores fundamentales de las independencias hispanoamericanas. Fue efectivamente fundamental, y para hablar de este asunto nadie mejor que un hombre que conoce en profundidad los procesos de emancipación y otros muchos aspectos más de la historia hispanoamericana. Pablo Victoria, un honor, muy buenas noches. Bueno, gracias, muy amable por haberme invitado a este programa. Faltaría más. Bueno, la masonería, vamos a ver, Miranda es el personaje clave al parecer, pero ¿de verdad fue tan clave Miranda, él personalmente, quiero decir? Bueno, lo que pasa es que Miranda era una especie de mercader de libertades o mercader de independencias. Todos sabemos que él quería que la Gran Bretaña aprovechara estas circunstancias para inclusive entregarle parte de América a la Gran Bretaña. Pero adicionalmente, no con muchos aspectos altruistas, por así decirlo, sino que fíjese usted, por ejemplo, que en 1781 Miranda, durante la guerra
de Bernardo de Gálvez en Norteamérica, por ejemplo, él acudió a Cajigal, al mariscal Cajigal en Cuba, para solicitarle o pedirle 44 mil pesos para ayudar a los prisioneros españoles, pues prisioneros por Inglaterra, 44 mil pesos. Pero resulta que con esos 44 mil pesos compró mercancías para llevarlas de contrabando a Cuba. Yeah. Y cuando se dieron cuenta, pues intentaron detenerlo, huyó hacia los Estados Unidos, luego huyó hacia Francia, allá se hizo oficial del ejército francés, perdió en la batalla de Neuwinder 2.000 hombres, casi lo decapitan, y huyó hacia Londres. Entonces, pues el recorrido de Miranda es sumamente complicado, pero también con unos intereses personales muy agudos. Sin embargo, es capaz de convertirse para mucha gente, quizás por esa condición de mercader de libertades, en una referencia. Y consigue que en Cádiz se cree la logia Lautaro, además con un nombre muy evidente, porque Lautaro todo el mundo sabía que había sido el niño mapuche criado por Valdivia, que se revela luego contra él, y le mata, que es una declaración de intenciones. Sí, claro, en el siglo XVI, según recuerdo. Pero mercader de independencias, y fíjate que lo es así, porque inclusive quiso o le prometió a Inglaterra pagarle a Inglaterra la deuda externa entregándole el comercio hispanoamericano, pues en las Américas con Inglaterra, pagarle la deuda externa. Nos recuerda eso, por ejemplo, a Pablo Escobar, a Carlos Leder y a otros mafiosos colombianos que quisieron pagarle la deuda externa a Colombia obteniendo impunidad. O sea, era un mercader de verdad. Qué gracia. Bueno, lo que encuentra es otra serie de personajes que son los que finalmente van a hacer de caudillos de las emancipaciones, masones todos ellos, muy convencidos de sus ideas y de sus objetivos, de San Martín, O'Higgins, Bolívar, Santander, gente muy distinta entre sí, por otro lado, no tiene nada que ver personalmente, pero que en lo que coinciden es en que vamos a romper esto. Sí. Para entender la masonería, a mí me parece que hace falta analizar o comprender que no todas las logias concuerdan en los mismos propósitos inmediatos o mediatos, sino quizás en el propósito último, que es la autodeterminación de los pueblos, que da origen, entre otras cosas, a la doctrina Monroe y que a su vez da origen a la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Igualmente a las sociedades mundiales, a la sociedad sin religión y a la homologación de la sociedad, pero también a las independencias. Independencia primero y después república. Y esto nos recuerda quizás a la Forcadell, que es muy amiga de la masonería. De cierto modo, sí. Es decir, se rompe el orden tradicional, claro, para crear un orden nuevo. Paso previo, evidentemente, son las independencias. Me interesa lo siguiente. Aquellos masones que vienen a Hispanoamérica desde España, San Martín y O'Higgins, por ejemplo, con una idea emancipadora, allí se encuentran a otros masones, los locales, por así decirlo. Sí, sí, se encuentra, inclusive, fíjate que, por ejemplo, en la Nueva Granada, el que funda la masonería o la introduce en la Nueva Granada es un francés de apellido Rieux, Luis Rieux, o Rieux, como se pronuncie. Y este señor pues asiste a tres logias masónicas junto con otros próceres de la independencia de la Nueva Granada, como Antonio Nariño, que tenía una logia en su biblioteca, que luego la pasó al traspatio de su casa, una señora Manuela de Manrique, que también tenía otra logia que se llamaba la del Buen Gusto, y otra logia que había, la Eutropélica. Precisamente, pero se escudaban en que eran sociedades culturales, literarias, filantrópicas, sí, etcétera, y estaban muy apegadas, por ejemplo, a José Celestino Mutis, que fue el gran director de la expedición botánica, que es una maravilla de obra científica. Entonces, por eso no se detectaban fácilmente, pero fíjate que también los peninsulares coadyuvaron en llevar las logias masónicas a la América. Por ejemplo, el virrey Espeleta trajo a Manuel del Socorro Rodríguez, que puso una imprenta en Bogotá, y él era masón de toda la barba y asistía a esas logias que he mencionado. Es decir, que al final lo que tenemos es una realidad social nueva que se ha creado, por así decir, al margen del mundo virreinal, pero con frecuencia con su ayuda, que forma parte del mundo colonial, pero no es la base popular
de los virreinatos, a la élite, sino que es una élite nueva. Es una élite, por supuesto. Una élite nueva que lo que hace, por así decir, es reivindicar el poder para sí frente a la élite tradicional, y su signo de distintivo es que nosotros no somos el orden antiguo, nosotros somos el orden nuevo, y la masonería, por así decir, es el alma de ese orden nuevo. El alma de ese orden nuevo, y con el fin último, como ya lo dije, de primero independencia, después república, pero es que el tema es ideológico. La ideología detrás de esto es el legitimismo monárquico y el republicanismo, por así decirlo, que lucha contra ese legitimismo. Es decir, son dos ideas y dos nociones y visiones del mundo totalmente contrapuestas. Ganó la visión del mundo moderna. Hay quien dice que porque el aire de los tiempos se empujaba hacia ahí, y hay quien dice que porque todo el mundo se puso de acuerdo, es decir, norteamericanos, ingleses, franceses, en empujar en esa dirección frente a España, que representaba como nadie el orden antiguo y además estaba hecho unos zorros. Así es. Fíjate, por ejemplo, que en Francia tenía 95 logias masónicas de 1789. Sí. 95, eso es un montón de logias para un país. De manera pues que efectivamente, pero la más radical, violenta y sanguinaria, la francesa. La más modesta, por así decirlo, inclusive muy acomodada al vaivén de los tiempos, la inglesa. Y la norteamericana, que es una versión de la inglesa también mucho menos violenta, menos radical. Fue la francesa la que es transportada a la América, y las logias americanas comienzan a depender en grado sumo de esa ideología. Napoleón era masón, por ejemplo. Sí. Napoleón le financia el viaje de regreso a San Martín y Alvear a la Argentina. Es que existe un documento en el Foreign Office, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, en el que un señor Castilla, que es enviado por el gobierno argentino a Londres, le notifica al gobierno de Londres que Napoleón secretamente ha financiado el viaje de Alvear y de San Martín a la Argentina. Es interesante. Nos queda un minuto nada más. Es una pregunta que tiene una respuesta difícil de responder en un minuto, pero vamos a intentarlo. Todo eso dura hasta hoy. Es decir, hoy la presencia de la masonería en la élite política hispanoamericana es, por otra parte, pública, visible, y en fin, nadie la ignora. Sí, con una diferencia, que antes era absolutamente secreta y hoy es absolutamente abierta. O sea que cualquiera puede investigar que siguen conspirando en la misma dirección. La misma dirección, que finalmente es la de la disolución de las identidades nacionales tradicionales. Exactamente, y la homologación de la sociedad, del mundo. En este sentido, políticas como la de Santos en Colombia, Bachelet en Chile, etcétera, que muy claramente apuntan hacia la disolución de sus países en el Estado mundial, el nuevo orden del mundo, puede interpretarse como un efecto sí, de esa tradición. Sí, que incluye a Cataluña en este momento. Que en este momento incluye a Cataluña, incluye a Cataluña, efectivamente. Bueno, y nos quedan 30 segundos y solo querría un sí o no. ¿En qué medida fue determinante que además la masonería española, una vez iniciadas las guerras de independencia, no echaron el resto allí? Porque en 1820 se subleva Riego y efectivamente, y con eso, pues no hay auxilio para las tropas españolas en América. Y esa fue la cuestión determinante. Pablo Victoria, muchísimas gracias. Daría para hablar 10 programas más. Igual lo hacemos, pero en fin. Mil gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar ahí y hasta un próximo programa.